En otras noticias, ONU Mujeres opina del trabajo de la vicepresidenta Roxana Valdetti sobre igualdad de género. La implementación de políticas públicas a favor de las mujeres y los resultados del trabajo por la igualdad de género realizados por la vicepresidenta Roxana Valdetti a través del Gabinete de la Mujer fueron reconocidos ante los países miembros de las Naciones Unidas por Luisa Carvalho, directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe. Se requiere una transversalización robusta a través de todos los planes y políticas públicas impulsionados por todos los ministerios, secretarías y demás órganos del poder público. Además de la Defensora Día de la Mujer Indígena, para promover una acción verdaderamente integral y coordinada, sin duda, este es el enfoque que se requiere abordar el tema de la agenda de género como un asunto de todos los órganos públicos como una verdadera política de Estado. Porque somos el centro de la unidad familiar. Somos el centro de la sociedad, que donde hay una mujer desarrollada, hay un pueblo desarrollado. Y eso es lo que han aprendido muchos de los ministros que están acompañándome en este gabinete de la mujer.